Vamos a hablar un poco de cine de acción. Mi nombre es George Carja. He empezado con muchos proyectos de acción. Siempre he tenido la intención de hacer cine de acción en España. Me he encontrado con muchos problemas y con muchas dificultades, como muchos otros. El primer intento se llamó Sion the Executioner. Fue una serie de acción con la que tanto yo como muchos profesionales crecimos. Se grabó, recuerdo que se grabó con una Sony Z1, la época en la que todavía se grababa en HDV. La cosa es que, digamos que fui pionero en la época en la que había la transición entre la revolución digital. Porque justo en, si mal no recuerdo, 2009, yo trabajaba en Telson por aquel entonces y recuerdo que nos vino un anuncio de publicidad grabado con la Canon 5D. Y eso fue algo como nunca antes visto, que un anuncio de publicidad se grabe con una cámara digital. Que era de fotografía en un principio. Entonces, fue una revolución muy grande. Ver que de repente puedes trabajar con archivos digitales, no tener que capturar el material. Ya me entendéis a qué me refiero, porque hoy en día es un lujo poder trabajar de la manera que trabajamos. Después grabé también con la... Mi primera cámara era una Canon XL1. Grababa mini DV todavía. Sí. Mini DV y la Z1 HDV, que me la prestaron. Entonces, para que veáis cómo ha revolucionado la calidad, es algo increíble. En aquella época, aún así, yo me vi, pues eso, muy naïf, como mucha gente que está empezando, muy naïf, pensando que puedes demostrar que se puede hacer cine de bajo presupuesto. Salió una película, de hecho, que se llamaba La Fiesta, y se hizo toda con la Canon XL1. Y dije, ya está, se puede hacer. Yo pensé, ya está, se puede hacer cine digital sin ningún problema. Y... Sí, sigue un poco la cosa. Pero no es tan fácil como las cosas parecen, ¿no? Al principio. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque para el cine de acción, ahí, aquí mejor. Te vale cuando tengas que estar con la mano ahí. Vale, pues ahí. En el cine de acción, más todavía se agradece poder trabajar con archivos digitales. A ver, yo crecí con el cine de Hong Kong, con el cine chino, porque en Rumanía, en el país natal donde yo nací, era el cine chino el que se distribuía. Y eso ha marcado también una tendencia y ha marcado también una... algo que se te queda en la memoria muscular y visual para siempre. Entonces, claro, mis fuentes de inspiración siempre han sido el cine chino y especialmente el de Hong Kong, que obviamente es cuando se veía la calidad. Porque cuando yo veía las películas de Shaw Brothers, para que me entendáis, las películas de Shaw Brothers eran básicamente obras de teatro filmadas. Entonces, en obras de teatro era todo muy muy plano, todo era bastante plano, aunque los chinos son famosos por hacer obras muy muy interesantes, con muchas muy coloridas, igual que pasa en el teatro kabuki japonés, muy coloridas, con muchas acrobacias. De hecho, si habéis estado alguna vez en una obra china, habéis visto cómo funcionan, es impresionante, a mí me encantan.
y cada vez que han venido los Shaolin aquí a España también a presentar sus espectáculos. Entonces todo eso es algo que ellos lo tienen muy marcado, la forma de trabajar la acción. Y diría que es totalmente compatible con cualquier arte marcial cuando se exhiben, cuando hay exhibiciones de artes marciales, porque realmente es eso lo que es de la manera en que se marcan los movimientos. Yo hablo un poco de la acción en cuanto a cuerpo humano, aunque después la acción que se trabaje con, vamos a decir, explosiones, coches, funcionan muy parecidos en el sentido de que tienes que seguir el movimiento de lo que ocurre en escena. Entonces, eso es un poco lo que quiero que se entienda, que lo más importante es qué ocurre en pantalla. Muchas veces cuando doy las clases en el K-Stance, las coreografías son... yo las coreografías las diseño para la cámara. Entonces, muchas veces se ve que no hay funcionalidad. Esa es una de las razones por las que me gusta trabajar con mi equipo, por ejemplo. Porque con mi equipo ya me conocen, ya no me discuten ciertas cosas y ya conocen mi forma de trabajar. Sin embargo, cuando trabajas con gente nueva, puede ser que te encuentres con gente que ha trabajado de otra manera. Y ojo, que he trabajado con muchos especialistas y con todos muy bien. Pero sí es verdad que una de las cosas que interesa a la hora de trabajar, y de hecho, una de las cosas por las que yo caracterizo a un equipo, que es un equipo de especialistas. Un equipo de especialistas es un equipo que trabaja y que entrena juntos constantemente. Es como yo lo veo. Porque es muy bueno trabajar constantemente, porque así cuando te enfrentas a una acción, a cualquier acción, aparte que conoces a tu equipo y sabes cada uno lo que es capaz de hacer en cada momento y sabes qué riesgo puede hacer cada uno, hasta qué punto puede arriesgarse cada miembro del equipo, también tienes como una coordinación, tienes una forma de trabajar que ya se ha hecho muchas veces en los entrenamientos. Entonces, cuando llega el momento del rodaje, es mucho más fácil. Porque los rodajes suelen ser muy estresantes. Tratas de sacar en el mínimo tiempo posible muchas escenas, cosas muy complicadas. Yo cuando voy a un escenario y creo una escena, me es muy fácil crearlo en el momento, porque veo lo que hay, veo las distancias, veo el espacio que hay y creo la escena. ¿Por qué es fácil? Y por eso digo, eso no se llama improvisar. Eso se llama poner todos los conocimientos a trabajar en ese momento. Entonces tú cuando vienes con un saco de conocimientos, simplemente los pones y creas. Improvisar es cuando de repente alguien se tiene que ir, antes de la hora. Alguien del local te dice, el dueño del local, oye, tenemos que cerrar, os tenéis que ir. Ahí sí que tienes que improvisar. Y es que el tiempo que tú has calculado que ibas a hacer toda esa escena, al principio del día o al principio de la jornada, se te ha ido. Tienes que de repente quitar escenas, me quedo con estas, con otras, y improvisas. Eso lo odio. Esa es la parte que más odio. Tener que improvisar ahí en el momento, que te falle la gente en el último momento. Eso es horrible. Eso es lo más difícil, crear de esa manera. Yo cuando creé el grupo, tampoco tenía el conocimiento de todas las escuelas que hay en España, es cierto. Entonces yo venía con los conocimientos que yo tenía de haber visto cine toda mi vida, de haber hecho artes marciales toda mi vida, y combiné todos esos conocimientos y dije, vamos a hacer un trabajo. Lo que más me está costando es trabajar con artistas marciales que tienen ya algo muy metido en la cabeza. Es una programación
que es muy difícil cambiarles ese chip. Entonces, esa reprogramar a la gente es lo más complicado, en mi opinión. En los 80, que hubo un boom de cine de artes marciales, el cine directamente aprovechó a grandes artistas marciales que tenía al alcance. Hoy un poco pasa un poco con los luchadores de MMA, y ya lo veis que no funciona muy bien. Porque hoy en día, antes que ser actor de artes marciales, actor de acción, tienes que ser actor. Entonces, esa es un poco la dificultad que veo y con la que se encuentra mucha gente, que todavía no sabe diferenciar entre qué es cine para la cámara, qué es lucha para la cámara. Muchas veces yo digo, hay gente que me viene del baile y dice, no he hecho nada de artes marciales ni de boxeo, he hecho baile. Y digo, perfecto, perfecto, me viene perfecto. De hecho, si recordáis, Zhang Ziyi, creo, era bailarina. Michelle Yeoh aprendió sobre la marcha. O sea, hay mucha gente. Bueno, aún así, lo que hay que centrarse, lo más importante para reprogramar a una persona es que se deje enseñar, que quiera aprender. Si una persona absorbe, enseguida puede cambiar y enseguida puede adaptarse a lo que haga falta. Y el cine es cine. Yo lo pienso, o sea, por mucho que una coreografía funcione muy bien para un espectáculo, por mucho que aquí me ponga a hacer una cosa muy chula, yo siempre digo, cuando trabajo con algún director de foto, y les digo, no sabemos cómo se va a ver esto en cámara. Tenemos que ver cómo lo ve ahí, en el monitor. Quien manda siempre es la cámara. ¿Cómo se ve en cámara? Entonces, tú tienes que tener claro cómo se ve en cámara. Aunque los movimientos sean muy falsos, muy exagerados, o te puedan parecer muy descomunales. Entonces, a veces cuando yo veo técnicas que se enseñan en las escuelas, técnicas reales, técnicas de desarmes, técnicas reales de pelea, y digo, ¿por qué? No es necesario eso, no es necesario. Eso es ruido, eso es ruido. Hay que enseñar a saber a comportarse en cámara. Hay que enseñar timing, hay que enseñar sincronización con el compañero, tener la visual del compañero constante. Mira, os voy a contar una cosa, que está Jorge aquí, y justo a Jorge, compañero del que estás, de mi equipo, estuvimos en The Evaluator, en la serie que se quedó un poco parada ahí. Estuvimos grabando hace un par de años cosas, y había una escena en la que estábamos en un sitio donde, entre unos paquetes de madera, que había un muy poco hueco, ¿vale? Para que os imaginéis. Y Jorge estaba aquí a este lado, y otro compañero, creo que era John, a este otro. Y Jorge tenía un hacha y John tenía un cuchillo. Y eran reales. Teníamos props también. Teníamos props. Pero decidimos que fuesen los reales. Aprovechamos los reales porque quería que el hacha, cuando lo iba a lanzar, se iba a clavar en la madera. No había manera de hacerlo con el prop. Entonces, os explico la situación. La situación era que yo estaba mirando a Jorge, que tenía el hacha, y tenía a John detrás, y tenía que fiarme del que tenía detrás. Tenía que fiarme del compañero que tenía delante. Él se tenía que sincronizar con el detrás y yo me sincronizaba con él. Entonces, 1, 2, 3, ¿sabes? 1, 2, 3, ritmo. Juegas con el ritmo, confías en el compañero al 100%, tienes una actitud profesional en ese momento y la adrenalina a tope. Porque si no, no funcionan esas cosas y te quedas sin cabeza. Esas cosas, si las pienso por la noche anterior, no duermo, ya os digo. Entonces, prefiero no pensarlas, prefiero ir al sitio y digo, vale, vamos a ver hasta qué punto nos podemos arriesgar. Hemos hecho así varias cosas en las que digo, vale,
podemos hacer hasta cierto punto de riesgo, pero hasta que no llegas en el momento no te arriesgas porque no sabes hasta qué punto puedes, no sabes cómo te encuentras ese día y si puedes hacerlo, pues te atreves, y si no te la juegas. Y yo me la juego, pero cuando encima tiene que ser otro compañero en riesgo, directamente no lo pongo en riesgo, también os lo digo. Lo primero y ante todo, la seguridad. Vale, hay una cosa que os tengo que contar sobre el cine. Sobre el cine. ¿Cómo funciona el cine y por qué muchas veces... se hacen las escenas que se hacen o se dejan de hacer? Yo siempre digo que hay un orden de prioridades. En cualquier producción hay un orden de prioridades. Puede ser que el orden de prioridad sea que el actor protagonista quiera enseñar su arte. Puede ser que el orden de prioridades lo lleva a alguien que tiene mucho peso y mucha fuerza en el proyecto, como es Tom Cruise. Tom Cruise, obviamente, es productor y todos van a hacer lo que él diga. Entonces, obviamente, el orden de prioridades es que Tom Cruise quede bien en pantalla, se le promocione al máximo y sus escenas queden lo mejor posible. Y obviamente que no se ponga a riesgo. Esa es la prioridad. Y después, todo lo que nos están vendiendo, que obviamente quieren hacer escenas para el público y todo eso. Ese es el orden de prioridades. El orden de prioridades de un productor es que se gaste lo menos posible. El orden de prioridades de otras producciones es a lo mejor que la historia sea muy sensible, que llegue al máximo público posible, que eso es un grave error. O intenciones políticas, que hay muchas. Y si ese es el orden de prioridades, vamos mal. Entonces, la cosa es, en eso ni voy a entrar en ese tema. La cosa es, el orden de prioridades marca muchas cosas, porque las marca en el rodaje, las marca en el montaje, las marca en todo el proceso, desde que comienza una producción hasta que termina. Y hay que tener muy claro el orden de prioridades. ¿Por qué creéis que un montador o un director no deja a los actores chequear el material, ver los brutos? ¿Creéis que porque no quieren que los actores opinen? No, todo lo contrario. A mí me encantaría que los actores opinasen sobre el material, pero después que se vayan a su casa y que me dejen volver a montar yo a mi manera. Porque lo mismo pasa en el guión, lo mismo pasa en el proceso de producción. Cuando estás rodando, no puede estar opinando todo el mundo. No puede estar opinando. Todo el mundo quiere hacer su película. Ese es el problema. En el momento en el que dejas que otro haga tu película, va a ser su película. Y eso es un grave error, porque si se ha marcado cuál es el objetivo de este proyecto, de principio a fin, tienes que ser afín a ese sentimiento desde que ha comenzado hasta final. No puedes dejar que todo el mundo opine. Está bien que tenga opiniones, pero hay un momento para las opiniones y hay un momento en el que tienes que decidir. Es muy importante tomar decisiones muy claras durante todo el proceso de la producción y el montaje. Para mí, una película la escribo en papel y tiene su propia vida. Una película tiene su propia vida. Nunca sé cómo va a terminar. Porque te encuentras porque te encuentras con una vida, y más en el proceso de una película de serie B, como a mí me toca de cerca, te encuentras con una vida que tienen todos los seres que trabajan en tu proyecto.
desde lo que te ocurre a ti a lo que se ocurre a los actores, a los que están detrás de cámara. Y eso marca muchas cosas durante el proceso de la película. Y lo marca después en el montaje también. Te encuentras con material que a lo mejor tú lo tenías de una manera en tu cabeza y después tienes que comprobar material. Y yo como editor que he trabajado muchísimos años y sigo trabajando de editor, de hecho mañana hablaremos de edición, pero me gano la vida de ello. Entonces sé los milagros que se puede hacer en postproducción y los cambios que se pueden hacer, algunos muy drásticos. Y ha pasado con Tarantino, lo sabemos, que ha tenido una montadora, se podría decir en este caso, editora. Mañana hablaremos de eso y veréis que voy a diferenciar bastante entre montaje y edición. Porque yo soy de las personas que montan la escena desde el rodaje, desde el momento del rodaje. Vale. Vamos a avanzar. Vale, filmar con una cámara o con varias. A ver, el otro día un compañero decía que no tenía presupuesto suficiente para rodar con varias cámaras. Yo digo que la acción, a no ser que sean persecuciones de coches, explosiones que son momentos únicos, escenas de riesgo muy complicadas, en las que sí necesitas multicámara, no estoy de acuerdo con grabar a muchas cámaras. Porque igual que un actor quiere saber dónde está su cámara, quiere saber dónde está su... Porque yo siempre digo, cuando empiezas una pelea, también se lo digo en clase a los chicos, digo, si hay dos personas peleando, tienes que ser conscientes que hay tres. Primero, miras a la cámara, miras a tu compañero y estás pendiente de dónde está la cámara en todo momento. Eso es muy importante. Si tú pierdes la noción de dónde está la cámara, estás perdido. Entonces, eso funciona así, porque un actor tiene que saber trabajar con la cámara. Un especialista tiene que saber trabajar con la cámara para verse o para ocultarse, las dos cosas. Entonces, la cámara es súper importante saber dónde está en todo momento. Sea porque tú lo controlas, sea porque el cámara también lo controla. Y tienes que estar en sincronía con el cámara, con el operador de cámara o DOP. Todo el mundo que hace cine de acción, como nosotros, Serie B, quiere satisfacer unas necesidades que no las tienes con los blockbusters o con las películas de alto presupuesto. Entonces, quieres ver sangre, quieres ver cosas más, un poco más duras, más crueles. Y eso es complicado. Eso es complicado. Eso te complica mucho la vida, la sangre. A mí me encanta meter sangre, pero complica mucho la vida. Ya de por sí, si estás en un sitio en el que, una localización en la que tienes que abandonar en pocas horas, manchar a todo el mundo de sangre. Tienes que tenerlo muy claro en qué momento manchas a la gente de sangre, en qué momento los limpias. Tienes que tener más gente ahí pendiente de unos y de otros. No es fácil. O sea, yo cada vez que veo escenas con efectos especiales, con sangre y cosas así, yo las valoro por eso. Entonces, hay muchas cosas que yo cuando salgo de una película, salgo de cine, valoro tantas cosas que me es muy difícil criticar una película. Me es muy difícil, porque sé el trabajo que hay detrás en todos los departamentos. Trabajar con previs. Claro, eso es lo que decía al principio, ¿no? De que no siempre trabajo con previs, que son previos, ¿no? Que normalmente, a ver, os explico esto. Esto, en una escena de pelea, de lucha, especialmente para proyectos de alto presupuesto, hay gente que solo se dedican a filmar previs para enseñarlo al director y para estar en un constante... Si yo trabajo con otra persona, sí lo hago, ¿vale? Con el equipo, vamos a crear un acordeo, vamos a enseñarle exactamente cómo son los ángulos y los planos, los ángulos de cámara. Y ahí sí lo haría, pero para mis proyectos, por ejemplo, no lo hago.
Yo trabajo un poco como Jackie Chan en ese sentido, que voy al sitio, pero es por, muchas veces por falta de presupuesto y por falta de... Porque claro, si tú quieres crear la escena, tienes que conocer la localización. Y para conocer la localización significaría molestar más a la gente, pagar de más para ir a la localización, hacer todo ahí días antes. Entonces, para ahorrarse todo eso, muchas veces tienes que venir con los deberes de casa y en el momento del rodaje, trabajar. Es por eso que a veces hay que tener esa visión de trabajo para sacarlo adelante. Que en un combate real, tú lo que tratas es de golpear lo antes posible y que no se vea la telegrafía del movimiento. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre un combate real y un combate para la cámara. Porque yo quiero ver la telegrafía. La telegrafía es básicamente este movimiento. Antes de golpear, justo antes de golpear. Pero ese efecto a mí me sirve para que mi compañero me vea, para la cámara lo vea y después vea todo el movimiento hasta el final. Entonces, la telegrafía es muy importante, pero la sincronización con el compañero también lo es. A veces llaman telegrafía, ojo, a adelantarse al movimiento, ¿vale? Por ejemplo, esquivar un golpe y se adelantan antes de tiempo. Para mí eso no es telegrafiar. Telegrafiar es enseñar el movimiento antes de, o sea, marcarlo antes de golpear. Porque eso es lo que tratan de no hacer los artistas marciales en un combate real. Para que no se vea. Mientras no telegrafíes y no ha visto el movimiento, el otro se lo ha llevado. Y en la lucha escénica lo contrario. Pero eso sí, en la lucha escénica tampoco la cámara tiene que captar ese adelanto al movimiento. Entonces es un trabajo constante en el que hay que pillar exactamente el momento y el timing con el compañero. Y luego también, como he dicho, depende del ángulo de cámara. Depende del ángulo de cámara. Mirad, vamos a hacer un estereo. Pásame el micrófono en mano un momentito. Para que veáis una cosa. Jorge, acompáñame. A ver, la cosa es... Jorge, compañero de El Cristans. Vale, si yo tengo al compañero enfrente, en esta distancia, obviamente, aquí es donde más se va a ver. Lo lógico y lo que suele hacer la gente es el típico ángulo, ponte de espaldas un poquito, en el que vemos la espalda y vemos el, para esa cámara sería tal que aquí, ¿no? O para esta otra cámara sería tal que aquí. Entonces, claro, si yo entro desde aquí, yo no voy a ver el puño. Entonces, puedo tener esa distancia de seguridad, bastante distancia de seguridad. Esto es lo fácil. Eso normalmente es lo que se hace en cualquier proyecto cinematográfico, y especialmente la gente que no está muy entrenada y por no jugársela con actores hacen ese movimiento tan básico. Si veis el tráiler de la última de Jason Bourne entra en plano y hace uno y dos. De hecho, lo telegrafía bastante el movimiento porque hace esto y entra con toda la fuerza. Y el especialista lo que hace, que está justo delante, hace esto y se tira. Vale. Entonces, eso es lo más fácil. Eso es lo más fácil y lo más... Queda bien, pero no puedes abusar de esas cosas. Entonces, lo ideal es hacerlo como hacía Jackie, en un plano abierto, a esta distancia. Pero claro, controlar esta distancia es ya trabajar mucho, saber dónde está el compañero, tener muy marcado, y después la reacción hacia allá. ¿Vale? Reacción ahora. ¿Entiendes? Entonces, él me ayuda con la reacción, yo tengo la distancia marcada, y es mucho más bonito de ver. Gracias, Jorge. Ahora,
La pregunta es, ¿qué decía antes? Orden de prioridades. Y ahora, el tema de los órdenes de prioridades es en este caso. ¿Qué te interesa ver aquí? ¿Te interesa ver qué buena precisión tienen esos artistas? ¿Qué bien entrenados están? ¿O sacrificas eso para tener mucho más dinamismo en la acción? Esa pregunta, como editor y como montajista, me lo hago constantemente. Pues mi respuesta personal sería, depende de cada proyecto. Depende de cada público al que está dirigido ese proyecto. Porque en The Evaluator, en la serie, es un proyecto que está hecho para un público, para un nicho de cine de artes marciales. Entonces ahí sí me permito hacer este tipo de planos abiertos, planos un pelín más largos, hacer homenajes al cine clásico de acción, de artes marciales. Pero en Rough Dog, el proyecto que la peli que vamos a poner un pequeño teaser el viernes, quería otro tipo de personaje, quería otro tipo de acción. Quería una acción mucho más neutral, no tan marcial, y he cambiado totalmente el estilo. El personaje ya de por sí es diferente. La forma de trabajar la lucha es diferente. Y la forma de trabajar la cámara también es diferente. Y también corto bastante más en edición. No me importa cortar. Ahora, lo más importante es... Y ahora os voy a dar unas pautas ahora vamos a ver unas pautas de encuadre y de composición de imagen, de lo más básico y de lo más importante para que eso funcione. Porque lo más importante, muchas veces se ha hablado, se ha criticado Born Identity o Born Ultimatum, no me acuerdo, una de las dos, una de las tres. Una de las primeras sé que se ha criticado bastante por el tema del montaje. Y lo mismo pasó en la peli con Liam Neeson de Venganza. Pero el problema de ahí, ya para mí no es tanto el montaje, para mí, o sea, ya de por sí ya me he enterado de varias entrevistas que ahí tenían muchas cámaras de las que, como decía antes, nadie estaba pendiente de dónde está la cámara, nadie sabía dónde están las cámaras colocadas. Entonces lo que hacían eran cubrir ángulos, cubrir simplemente el plano. Entonces ese es un problema, porque ellos no estaban pendientes de dónde está la cámara. Y luego hay un tema que en aquella época se puso de moda, que era el shake cam, que lo movía muchísimo la cámara. Entonces mover la cámara está muy bien para darle dinamismo, pero hay que moverlo con inteligencia, hay que moverlo sabiendo de plano, hay que moverlo conociendo la composición de imagen. ¿Por qué las películas de Akira Kurosawa gustaron tanto? Y en planos fijos había tanto dinamismo que no hacía falta mover la cámara. Porque en primer plano, en primer término se movían cosas, en el segundo término se movían cosas y en tercer término se movían cosas constantemente. Entonces, eso es una obra de arte, poder hacer eso. Y para mí, y para, bueno, ya sabéis que el cine es fotografía en movimiento. Entonces, si tú paras en cualquier momento, mi ideal es que si tú paras el vídeo en cualquier momento, tienes que ver una foto interesante. Eso es lo ideal. Entonces, el problema de Venganza y de todas estas pelis fue que no se veía nada en plano, no veías nada. Aparte que había muchos... no tengo mucho en contra de los saltos de eje, pero cuando son demasiados saltos de eje en una pelea, son marean bastante y pierdes el sentido del espacio.
pierdes el sentido del espacio. Una de las cosas muy importantes que en la lucha escénica también es el sentido del espacio, el sentido de espacial donde estás. Hay una escena de Jackie que es muy graciosa, pero bueno, eso funciona para las películas de comedia, que él va, entra en plano y aparece uno de los malos por detrás. Entonces él, digamos que calcula en el espacio cuando va a estar detrás de él el malo, se gira, golpea y el malo está bastante más lejos de lo que él pensaba. Y es muy gracioso. De hecho, ese es el humor que a mí me gusta, el humor de situacional, ¿no? El humor de situaciones. Entonces, eso es un poco para que me entendáis. Es saber en todo momento dónde está tu compañero, en cualquier momento. Lo veo de reojo, saber dónde está. Ese sentido espacial lo tiene un buen artista, un buen performer. Y lo tiene también un J.J. Perry, que trabaja con cámaras sobre coches y sabe exactamente dónde está cada cámara colocada cuando hay una explosión, cuando hay un giro de coche. Bueno, porque ese hombre, bueno, aparte que es un genio, ha trabajado toda la vida y sabe perfectamente el timing, sabe perfectamente cómo colocar las cámaras, y eso ya es otro nivel. Entonces, pasa un poco con John Wick y pasa con todas, que lo más importante es tener en cada momento un encuadre interesante. Un encuadre interesante. Entonces, da igual cómo te muevas. Lo importante es dónde tienes la acción. Una de las cosas que vamos a hacer, vamos a ver unas cosas de encuadre, ¿vale? Vamos a hacerlo práctico con la cámara. Mirad, vamos a hacer esto. Si yo trabajo en un plano cerrado, gracias. Si yo trabajo en un plano cerrado, acércate un pelín más, desde un plano cerrado, mi referencia siempre va a ser la mirada de los ojos. ¿Sabéis la norma de los tres cuartos de dividir la pantalla en tres? ¿Vale? Es como tener dos líneas en la pantalla. Ahora mismo estoy con los ojos de Jorge justo por encima de la línea superior, ¿veis? Y el aire hacia la derecha. Ahora ponte mirando al otro lado, Jorge, y ahora miraría a este otro lado, ¿veis? Este es un poco, si cuanto más entro en plano, cuanto más acerco el plano, más cierro el plano, los ojos son mi referencia, son los ojos. Pero ahora, abro el plano y vamos a ir a un americano, más o menos. Ahora todo cambia. Ahora mi referencia es la cabeza de Jorge. ¿Eh? Mira al otro lado. Busco el aire. ¿Ves? Ahora la referencia es la cabeza. Ya no son los ojos. La cabeza tiene que estar justo en esa línea. No cortando, no demasiado aire por arriba. Ahí. Ese sería el plano. ¿Vale? Entonces, gracias, Jorge. Esto es básico. Estas son normas básicas. Igual que buscar. Entonces, cuando yo trabajo la acción, eso es lo básico que hay que tener en cuenta. Da igual si es en movimiento. Hay que buscar un buen encuadre. ¿Qué pasa cuando hay acción en pantalla? Que la acción tiene que estar en el medio. La acción tiene que estar en medio de la pantalla. Si os digo esto, os digo de respetar el encuadre, respetar el aire, la mirada, respetar que la acción siempre ocurra en el medio de la pantalla. Decís, eso es muy fácil. Ahora que nos lo ha dicho George, la próxima vez lo voy a hacer así, me voy a fijar en todas las pelis y lo voy a grabar así. No es tan fácil. No es tan fácil porque cuando hay movimiento, se te puede ir. Entonces, lo que tienes que hacer es practicar mucho, igual que cualquier movimiento físico, y
al final te sale de forma natural. Estas cosas te tienen que salir de forma natural. Yo cuando grabo los chavales en LK Stands, grabo vídeos con el móvil, las prácticas que hacemos, lo hago sin darme cuenta, en serio. Y luego llego a casa y miro y digo, vaya, pues sí que lo he respetado, no me he dado ni cuenta cómo. O sea, me muevo, me giro alrededor de ellos, pero busco las patadas, pero de alguna manera siempre me quedan más o menos en la línea. Ojo, en el punto central o en la línea central. Otra cosa cuando tenemos un plano en el que yo busco una acción. Un momentito, Jorge. Yo busco una acción en la que ocurren varios, vamos a decir, golpes, ¿vale? Porque puede ser con un arma, puede ser. ¿Guardia? Vale. Entonces, entra con este. Vale, entra. Ah, por acá. Vale, aquí paro, aquí golpeo, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que me cubro mucho la cara. Vamos a entrar con la... Entra tú con la derecha. Entonces, derecha, paro aquí y golpeo acá. ¿Vale? ¿Veis lo que tenemos? ¿Veis lo que busco? Busco esta línea. Busco no taparnos la cara, busco esta línea. Está justo por debajo de la mirada y está en la línea que os he dicho yo. Si dividimos la pantalla en tres, en la línea superior. Todo ocurre en esta línea. Y encima tenemos que justo el contacto está en el medio de la pantalla. Es perfecto. Y luego encima, os digo más. Entra otra vez. Uno, dos. Y si la gorra sale en ese lado, tenemos un efecto secundario. Es perfecto. Eso es lo que se busca. Porque entonces tenemos una profundidad. Si encima nos ponemos en este plan, hay mucho más profundidad. Y pam, pam. ¿Ves? Y tenemos la misma línea, y tenemos la profundidad. Y si tengo a otro chico, lo colocaría por aquí para tener más profundidad en plano. ¿Me entendéis? Eso es lo que se busca. Es jugar con... ya sabemos que la pantalla es plana. Intentamos salir de la pantalla. Intentamos llegar al público en un plano mucho más tridimensional. Y respetando eso. Respetando que todo momento, aunque nos movamos, la cámara va a estar con nosotros, vamos a estar pendiente de la cámara. Y eso es lo que funciona muy bien en cámara. Otra cosa que a mí me gusta mucho, que los cámaras no sean tampoco, los operadores de cámara no sean robots tampoco. A mí me gusta cuando un operador de cámara me dice, George, te voy a proponer algo, y te propone cosas nuevas, y te viene con propuestas, y te busca un ángulo especial, porque hay ángulos que son muy difíciles de ver desde la perspectiva de fuera de cámara. Son muy difíciles de ver. Depende mucho de la altura, de la estatura del personal, del espacio en el que estás, de muchas cosas. Ya no te digo si trabajas con un coche, trabajado con un 4x4 y con un Hammer, y se reflejaba todo, era un espejo andante, era horrible, no podías trabajar con eso. Todo lo que tenía en la cabeza que iba a grabar con el Hammer, cuando me encontré ahí delante de él, dije, me coloque donde me coloque, me veo reflejado. Es horrible. Entonces, claro, te encuentras con muchas situaciones y tienes que buscarte la manera para trabajar la acción y con los medios que hay, con los medios que hay. Porque aunque haya medios, si no tienes herramientas, estás perdido. Estás perdido. Y en cuanto a al espacio, pues lo mismo. Hay que trabajar y contar siempre con el cámara, contar con el movimiento de cámara, contar con si la cámara va a estar estable, no va a estar estable, hasta qué punto está estable, porque el estabilizador a veces te hace cosas que son un poco complicadas de manipular, porque no puedes pedirle a un estabilizador que te haga un movimiento en contrapicado y al mismo tiempo un giro y otra vez. No puedes, a no ser que sea un robot que ya está programado, cámaras programadas, y eso sí te lo hace.
Pero cuando tú trabajas con un estabilizador tienes ese límite. Muchas veces he visto en muchos proyectos en los que por tener estabilización de cámara se olvidan precisamente eso, un buen encuadre, y se dejan mucho aire por arriba. Aunque sea por un momento, se le ha ido, ya está, le ha estropeado todo el plano. Entonces, si vas a hacer un plano secuencia y te encuentras con esos problemas, mejor no lo hagas. La pregunta que pusiste ahí, Nacho, en el título, ¿plano secuencia o por corte? Depende de cada proyecto, depende de cada narrativa. Depende de cada narrativa en cada momento. Entonces, no es algo que busque de una forma... De hecho, con el plano secuencia no puedes abusar del plano secuencia. El plano secuencia es para cosas muy concretas, para tensión, para cosas que se utilizan con un propósito muy concreto. Es muy importante respetar a los especialistas, a los stunt performers, respetar el trabajo de todo el mundo, pero es muy importante respetar cuando van a hacer escenas arriesgadas. Conocer, tú no puedes poner las escenas más complicadas al final del día, al final de la jornada, cuando todo el mundo está cansado. Tú no puedes exigirles que hagan ciertas cosas de riesgo mil veces. Porque eso es un problema, pues todos somos humanos y por mucho que se nos dé bien hacer ciertas cosas, si lo repites hasta la saciedad no significa que vaya a salir mejor. El cansancio se pasa factura y al final va a salir bastante peor. Entonces, claro, el orden de prioridades del operador de cámara es que su plano salga bien. Yo he estado en una película en la que el operador de cámara, el DOP, solo tenía en consideración el colorido de la fotografía. No tenía en consideración ni los actores que han tenido que pasar por un casting y han llegado ahí, ni si eso va a funcionar después. Entonces, ese es un problema cuando te encuentras con gente que no tiene en cuenta eso. O me ha pasado también en un corto que... Obviamente no se tuvo en cuenta, pues eso, lo que digo, se dejó para el último momento en la tarde y cuando ya básicamente se nos iba la luz, toda la escena de acción, toda la escena de pelea, y se le dio prioridad a otros actores durante el día. Entonces, claro, ese es un problema también. Si tú quieres hacer algo en la que la acción luzca, tienes que cuidar a la gente. Y eso es muy importante. Y cuando trabajas con la gente, sabes quiénes pueden darte ciertas cosas y quiénes están más limitados. Y luego hay gente que es muy buena, pues a lo mejor en reacciones, otros son muy buenos en acrobacias. Entonces tienes que aprovechar el máximo de esa gente. No puedes darle acrobacias a alguien que no ha hecho acrobacias en el momento. O trabajar una patada muy concreta que no la ha trabajado antes tampoco. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en consideración, respetar a los profesionales, respetar sus tiempos e intentar... Por eso es muy importante un buen cámara, por eso es muy importante que tengas un buen... trabajar bien todo esto del principio para que el momento que repitas las escenas sean las mínimas repeticiones posibles. Porque si no, pues eso, no va a ser beneficioso ni para ti ni para nadie. Y mañana vamos a hablar de la edición, vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes, también teniendo en cuenta el proceso de rodaje, pero creo que lo importante que quería decir se ha dicho y yo lo que quiero, agradezco Nacho y a todos los organizadores del festival por darme esta oportunidad, porque es tan bonito poder hacer algo por el cine de acción en España.
he luchado tanto para poder hacer algo, y hacer esto es algo que me llena y es algo que me anima también. Y de verdad que a veces te sientes infravalorado, luchas dentro de una comunidad en la que cuesta mucho, y cuando tienes gente, mínima gente que te apoya y que ves que hay una comunidad en la que apoya y que puedes hacer esto, estoy agradecido por cada oportunidad. Así que mañana vamos a seguir. Gracias a todos por estar aquí. Y nada, que espero que no os haya confundido más de lo que... espero que os haya aclarado cosas, no confundido más. Así que, de verdad, gracias a todos. Si es por corte, dónde van las cámaras, ¿se encarga el director de coreo o se encarga el director de la película? O no, el director de coreo, sí. El director de coreo, sí, 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 sí. Si la quiere el secuencial, o si la quiere con corte, o... Ah, vale. Tú ahora llegas, eres el director de la película, ¿no? Y hablas de las coreos y dices, voy a... Esa decisión que lo toma. Vale. La pelea de uno contra... El prota se va a pelear contra cinco tíos. Claro. ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿A secuencial o a corte? ¿Quién toma ese tipo de decisiones? ¿Sabes qué pasa? No te puedo contestar a esta pregunta porque en Estados Unidos funciona muy diferente que en España. En España, como somos todavía muy experimentales en muchas cosas, y cuando alguien quiere hacer su película de acción, a mí me ha pasado que te viene un director muy joven, que tiene una idea, obviamente te va a venir con un montón de ideas suyas. Te va a decir, ah, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tal y tal. Y luego dices, vale. Y ahí tienes que plantearle cosas. Esto se puede, esto no se puede. Claro. Se puede, no se puede, y te va a beneficiar o no te va a beneficiar. Que esa es otra de las razones por las que un coordinador de acción es muy, muy, muy bueno, porque ya tiene la visión y va a ayudar en la producción. Va a ayudar todo lo que pueda. Por lo menos yo siempre voy a intentar ayudar. Entonces, el problema es siempre la confianza. Que haya confianza y como te he dicho antes, si vienes con unos previos antes y le muestras y el director dice, porque es como funciona en Estados Unidos y en otros países, y le gusta lo que le has propuesto, entonces directamente te lo firma, ¿no? Claro, claro, es que ese es el tema, es un poco negociación. Sí, pero y en Estados Unidos también es negociación. Que es más asalto de mata, ¿no? Como aquí se dice, o sea, ver en el momento ya lo que se puede hacer y decir, mira, pues si lo hacemos en secuencial se va a quedar mejor, a lo mejor si lo hacemos a corte, pues mira, aquí cortamos porque si no va a salir esto, va a salir lo otro, tal. El entonces, problema, claro, el gran problema, que lo he visto varias veces, por desgracia, es cuando alguien se empeña que sea secuencial y no funciona. Y por lo que sea no funciona. Puede ser, por el DOP que he dicho, por el DOP a veces no funciona, no digo por qué, porque en España he visto grandes producciones de Cerezo, te digo, y en pequeñas, que el director se fía al 100% del DOP. Entonces, si tú dejas todo en las manos del DOP, el problema es que el DOP te va a buscar lo mejor en cuanto a técnica, pero no muchas veces en la narrativa. Y no muchas veces en tu visión. No va a luchar tanto por tu visión, a lo mejor. A lo mejor. Entonces, el problema va a ser que te vas a encontrar en montaje, y lo he visto muchas veces, que iba a ser un plano secuencia y al final lo han hecho por cortes. Y eso es peor. Es peor el remedio que la enfermedad. Porque es mejor pensarlo del principio. Vale, pues no, es muy complicado. Me vas a picar los planos y... Y yo normalmente esa decisión lo tomo en rodaje cuando veo que no funciona. Digo, papá, lo hemos hecho varias veces la prueba y por lo que sea, porque un actor se confunde constantemente con una cosa y con otra, corte, ya está, no me confundo. Pero tomas esa decisión. Ese es un tema que
que a mí se me da bien tomar decisiones muy precipitadas en momentos muy de riesgo, momento crítico. Esto no funciona, hay que cambiarlo ya. Radical. Claro, si no tomas esas decisiones en momentos críticos, te vas a encontrar con problemas en postproducción. Y luego te tienes que encuadrar planos para que te funcione, reencuadrar planos, chapuzas de montaje. Y eso lo doy yo. Gracias. Otro aplauso para George. Gracias por compartir tan generosamente todos tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Gracias.